Buenos días. Buen día. Bien, bien. Un poco ya hicimos la introducción del tema, ¿no? Un poco de decepción hubo anoche. Todos estábamos como muy expectantes. Sí, había mucha expectativa por que traiga la película de Santiago Mitre, la tercera estatuilla. No pudo ser, se la llevó la que era la favorita igual, la alemana. Si no vean el... sin no vean el frente. Sí, estoy bien, estoy bien. Bueno, lo habíamos comentado el viernes, es una película que cuenta las experiencias y la agonía que pasa a un soldado alemán en el frente de batalla durante la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Es una excelente película, tenemos que decir. Sí. Muy buena fotografía, tenía 9 nominaciones y se llevó 4. Además de la mejor película internacional, mejor fotografía, banda de sonido y... diseño de producción, que es lo que antiguamente se llamaba dirección de arte. Ajá. Es muy buena la película, pero el argumento es sencillo. Es una película bélica. Es una película bélica, es un argumento más o menos. Lo que pasa es que está muy bien hecha. ¿Sí? Muy bien hecha desde el punto de vista visual, ¿no es cierto? Sí, está bueno. Y yo tenía expectativa. Hay varias otras películas de estas. Es la tercera remake, ¿no? La primera está catalogada como una de las mejores de la historia. Sí, está bien. Del año 40-41, por ahí es la primera película, esta es la remake. Del 30. Del 30. La verdad que, bueno, una decepción decíamos anteriormente, pero bueno, era como ponerle la frutilla al postre, porque en realidad el postre ya habían sido todos los otros premios que había obtenido y el reconocimiento internacional que había tenido, y por el público, sobre todo esta película, ¿no? 1985. Sí, de hecho, leía por ahí que si buscas en Google las estadísticas, el mes que se estrenó tiene el pico en la historia de búsqueda sobre el juicio de las juntas militares. Mirá vos. Pero sí que puso el foco en las nuevas generaciones y hay mucha, en realidad, gente grande también que no conocía tanto el tema. Así que, bueno, y por eso está muy bueno el mensaje de la vecina que nos decía que igual ya ganó la película. Sí, la verdad que ganó, porque el objetivo lo cumplió en realidad, que era no solamente los premios que ganó en todo el mundo, y el premio del público sobre todo, sino también porque puso en agenda un tema que, como bien vos decías, no solamente los argentinos, que por ahí son de generaciones de más ahora, sino también otros que no conocían tanto sobre el tema, sino también la comunidad internacional, que este tipo de temas sigan presente, esto de saber que en la República Argentina en algún momento fue un faro y un ejemplo para el mundo enjuiciando a aquellos que hicieron terrorismo de Estado. De hecho, ¿sabés quién lo destacó? El actor este Casal, el actor chileno. Que Pascal. ¿Qué dije yo? Casal. Pascal. Él lo destacó, Pedro Pascal. Él lo destacó un poquito antes en la alfombra roja. Le preguntaron por el 1985 y él hizo una reflexión que me encantó. Porque su familia también fue exiliada de Chile en épocas de Pinochet. Él se educó y se transformó desde muy chiquitito en Estados Unidos porque su familia se fue de la Chile de Pinochet. Bueno, él en realidad es familia de Salvador Allende. Claro, encima, ¿no? Más abundo. Entonces él hizo una reseña muy buena y dijo: Argentina fue un ejemplo para el mundo enjuiciando a la Junta y qué bueno que este tipo de película lo refleje para que el mundo sepa que en Argentina se enjuiciaron a los terroristas de Estado, ¿no? Es que hasta el día de hoy, más allá de que ha habido muchos retrocesos, ¿no? Incluyendo en el presente, ¿no? Con un gobierno que tiene una mirada respecto de los derechos humanos distinta a otros gobiernos, otros gobiernos como el anterior, por ejemplo, de Mauricio Macri, siempre ha sido ejemplo la Argentina de enjuiciar delitos de lesa humanidad, ¿no es cierto? Entonces, pero lo que sí hizo, como bien decías vos, es poner en agenda y contarles a las nuevas generaciones de qué se trató, ¿no es cierto? De poner en evidencia qué era lo que había pasado en Argentina durante la década del 70. Bueno, la verdad que es muy interesante. Había mucha expectativa en la comitiva de por sí. Fueron los primeros, la comitiva argentina, encabezada por Darín y por Víctor Lanzani, por supuesto, fueron los primeros en llegar a la alfombra roja, que este año en realidad no fue roja. Los primeros. No me digas, mira. Y dicen que había mucha gente, muchos argentinos, afuera del Dolby Theater, donde se realizaba la ceremonia, con las camisetas argentinas, cantando clima de mundial. Claro. Mira, ahí está el ingreso, justo. Ahí está, ahí lo vemos a Peter Lanzani, atrás a Ricardo Darín.
Ricardo Darín, que te digo que los actores de Hollywood se sacan fotos con Darín. Y esto no es, sí, no es algo, ¿no?, que uno diga en chiste, ¿eh? Al contrario. Uh-huh. Lo tiene como una estrella internacional. Tarantino lo admira mucho. Sí, lo tiene como una gran estrella internacional. Y yo siempre me pregunté, digo, vos viendo la actuación de Darín, no solamente en esta película, sino en otras también, digo, ¿nunca has formado parte de... Saben, sería demasiado mucho pedirle a la cámara, ¿no? Pero de enterrarlo dentro de una grilla de mejores actores del año, ¿no es cierto? Por alguna de las películas. Bueno, y era el comodín, le dicen el comodín también porque ha participado de todas las últimas películas que han estado nominadas al Oscar. Tal cual. También había mucha expectativa porque los que presentaban el premio eran Antonio Banderas y Salma Hayek, que son muy fan de la película. Claro. Y previamente Antonio Banderas había dicho que lo habían estado haciendo practicar decir Argentina y Mitre, pronunciar las R's bien, ¿viste? Claro. Entonces era como que ya estaba, bueno, che, por ahí pero lo ganamos. Antonio Banderas, ¿no es español? Sí. Sí. Bueno, Antonio Banderas, vamos. Igual, Salma Hayek, no sé si notaron, Salma Hayek reaccionó muy mal. Cuando leyó, se re-decepcionó, cuando leyó que había ganado la película alemana. De hecho, cuando ella presenta a todas las películas, dice, y le pone una entonación muy particular, dice, Argentina, dice, y lo dijo distinta a todo el resto, ¿no es cierto? Tenía muchas ganas que ganara Argentina 1985, seguramente. Y bueno, fue como una decepción en ese momento para la propia Salma Hayek. Se renotó, se renotó que dijo, bueno, ganó la alemana. sí, se notó mucho. Claro. Bueno, buenísimo para nosotros, digo, un buen gesto, digo, porque son latinos. Sí. Y eso está bueno, es, querían que ganara. Y cuando yo vi que entraron Banderas y Salma Hayek, dije, ya está, ganó 1985. Digo, yo pensé que le iban a dar a la alemana algunos otros premios, como entre comillas, consuelo, y que la internacional sí le iban a dar a 1985. ¿No? Era difícil porque estaba nominada a mejor película. Claro, eso es. Bueno, obviamente en las redes sociales todos salieron a opinar y mostrar su descontento, y como mejor se hace hacer es a través de memes, ¿no? Claro. Había memes de, por ejemplo, la reacción de Salma Hayek, que la equiparaban a, ¿se acuerdan en la escena de Marcela Tiner, ese audio que se había filtrado? En el que decía, voy a ir, pero con las peor de las ondas. Sí. Lo mismo, lo leo. Ahí está, ahí lo vemos. Cuando anuncia, sin novedad en el límites, con la peor de las ondas. Claro. Había uno también que decía, un meme muy bueno, que decía, perdimos con Alemania, volvimos al 2014. Era muy bueno. Claro. ¿No? Que lo relacionaban con el fútbol también. Fútbol. ¿No? Y otro que decía, ¿por qué la película no fue francesa si sale segunda? ¿No? Por el estilo, ¿no? Digo, muchos memes relacionados con Mundial, porque viste que también se había hecho toda una comparación, lo mismo que se había hecho con el Mundial de Fútbol, de por qué iba a ser campeón Argentina, se había hecho con esta película, de que había ganado también un Oscar Argentina, un año que había sido campeón del mundo, de que, bueno, había varias, tenía que ver con el tema de las juntas. Perdón, si podemos ver si el de Relatos Salvajes, claro. Darín en Relatos Salvajes, pidiendo explicaciones de por qué. ¿No? Cuando dice vamos a ir a pedir una explicación a la academia, y Darín en el personaje de Bombita, ¿se acuerdan? Sí, se quejaba por las multas. Ahí está. Relatos Salvajes, sí. Gran película también, ¿no? Sí, tremendo. Que creo que esa no llegó a los Oscars, ¿no? Sí, estuvo nominada. Estuvo nominada, pero no. Bueno, veíamos otra de Barassi también, con cara de decepción. Esa, discúlpame, pero tu película no la recomendó Messi, y la escena de la película de Darín, bueno, haciéndole gesto. Un gesto al abogado de la junta. Claro, exacto. Claro. Ayer vi, antes de la película, digamos, antes del evento, de la entrega de premios, vi, por ejemplo, a Lionel Scaloni tirándole buena onda, compartiendo en sus redes sociales para que ganara... Argentina en 1985. Sí, y había algunos actores también internacionales que ya me los nombraban, pero yo no los conozco, que también mostraron su decepción de que no ganara la película argentina. ¿Sí? Sí. Es decir, que esto hizo bastante ruido, ¿no? Pero como bien vos decías, la favorita era la alemana porque estaba además dentro de las mejores películas de Hollywood, considerada entre las mejores películas de Hollywood, y tenía otras nominaciones, ¿no? Iba a ser difícil. Bueno, y la otra gran ganadora de la noche fue Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, una película dirigida por el dúo de Daniel, se llama, es Daniel Kwan y Daniel Shiner. También lo habíamos comentado bueno, el otro día. Dijiste que era la favorita. Era la gran favorita, tenía 11 nominaciones, se terminó llevando 7 premios en las categorías más importantes.
mejor película, dirección, sí, mejor actriz principal, mejor actriz y actor de reparto, guión original también. Ahí estamos viendo, eso es ya el final de la ceremonia, uh-huh, cuando reciben el premio. Uh-huh. Una película que decíamos, se sale de la lógica, es la película que generalmente no premia a la Academia, por eso llamó la atención. El señor de rasgos orientales. Sí. Ese actor que me conmovió, uh-huh, mucho cuando subió al escenario. Bueno. Sabes que si vos tenés la película en tu cabeza, seguramente, Eugenia, y uh-huh, aquellos que somos más o menos de nuestra edad, que éramos chiquitos cuando pasó. ¿Se acuerdan de la película de Harrison Ford? La de Indiana Jones. De Indiana Jones. Sí, bueno, sí, él es el nene oriental de Indiana, uh-huh, Jones, uh-huh, el chiquito, uh-huh, oriental. Bueno, hizo esa película y después desapareció. Y hizo una colaboración más como uh-huh, nene. Uh-huh. Y desapareció el cine, él se dedicó a otras cosas, ¿sí? Y ya de grande comenzó a hacer de vuelta películas así, muy de actor o de reparto, muy de relleno. Uh-huh. Y le tocó hacer un personaje ahora para esta película. Y ganó a mejor actor de reparto. Mirá vos. Y bueno, no lo podía creer, ¿no es cierto? Porque fue muy emocionante, muy su discurso. Sí. Y fue un poco como el Oscar de las segundas oportunidades. Bueno, exacto, esta película cosas, habla un poco de esto, por más de lo de los multiversos y lo alocado, sí, de la película. Hace una crítica a aceptar los errores, uh-huh, que uno cometió en el pasado y reflexionar sobre las relaciones de las personas. Claro. Con las que te relacionas. Y hubo otras dos categorías que llamaron mucho la atención también, que fue la de mejor actor masculino, Brendan, uh-huh, Fraser, uh-huh, que era un actor que estuvo muy por la película La Ballena. Sí. Era un actor que estuvo muy de moda en los 90, claro, películas taquilleras como George de la Selva o La, uh-huh, Momia. Claro, más jovencito, ¿no? Claro. Claro. Y había salido mucho de la escena de Hollywood, había pasado por un pozo depresivo. Sí. Él se había sometido a muchas cirugías, se había hecho adicto a los analgésicos. Sí. También había vivido una experiencia que para él fue muy traumática, de un abuso por parte de un director de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que, uh-huh, son los que entregan los premios a los, uh-huh, Golden Globes. Uh-huh. Y hace unos años lo denunció y le jugó, claro, mucho en contra, ¿no? Claro, sí. Lamentablemente. Uh-huh. Claro. Así que esto también fue una reivindicación. Sí, fue una reivindicación. Para, sí, un actor de esos que, como vos decías, era de películas, uh-huh, así taquilleras, pero que de actuación, bueno, no, obviamente no era como para ganarse Oscar. Y tuvo varias cosas de eso precisamente la noche de ayer, de mucha reivindicación a actores que por ahí han hecho películas o de relleno, o siempre como actores de reparto, uh-huh, y que ayer los premiaron, porque bueno, pegaron el salto, ¿no es cierto? Digo, hicieron muy buenos trabajos en películas, y lo que decían era eso, lo que vos dijiste recién, que la segunda oportunidad, uh-huh, ¿no? De que nunca es tarde para alcanzar, uh-huh, logros. Es algo que por ahí siempre, como decíamos anteriormente, la Academia siempre hace premios políticamente correctos, ¿no? Uh-huh. Esto fue otro gesto ayer. Como en algún momento también, ¿te acordás que le dieron muchos premios, uh-huh, a actores afroamericanos, uh-huh, y demás cuestiones? Bueno, hubo otra categoría que me gustaría, sí, resaltar, que fue, vale, la de mejor guión adaptado, que era es basada en un libro de Miriam Taub, que cuenta una historia real de una comunidad de menonitas de Bolivia, donde cerca de 150 mujeres y niñas eran drogadas y abusadas por un grupo de hombres. El tema causó mucha repercusión en ese momento, claro, y la película cuenta esto, la historia de unas mujeres, de un grupo de mujeres dentro de la comunidad, que se reúne secretamente en asamblea para debatir qué hacer con estos casos, ¿no? Son mujeres que no han tenido educación, una educación buena, digamos, se criaron en circunstancias, no me sale la palabra, como... Sí, sí, muy encerradas, muy... ¿no? Tal cual, sí, sin contacto con el resto, sí, de la sociedad. Sí, que acá tenemos, ¿no? Acá en Argentina, uh-huh, también tenemos ese tipo, sí, de sociedades. Así, sí, que, claro, bueno, qué tema. ¿Y dónde se puede conseguir esa película? ¿Sabes en qué plataforma está? Todavía no llega el problemita. ¿Sí? Ah, ¿sí? No, sí, llegó. Bueno. Cuando salga, es para la vamos a recomendar. Cuenta, sí. Sí.
Bueno, Rocío, completísimo entonces todo lo que ha sido la noche ayer de los Oscar. Yo vi hasta que perdió en 1985, de ahí la saqué. Tengo que confesar, me fui a ver Gran Hermano. Se enoja. Ah, sí, bueno. Muchos hicieron. Pero gala de eliminación de Gran Hermano. También está la final de Last of Us. Sí. Entonces también no la vi muchos todavía. Fueron para allá. Claro. Yo todavía no lo vi tampoco. Yo sí lo vi ayer. No cuentes nada. No cuento. Ni se te ocurre. Pero ¿es ya el final? El actor anticipó. No, el actor anticipó. De la primera temporada. Ah. Claro, anticipó precisamente con Axel. Axel Kuchinbaski, ¿se llama? Axel Kuchinbaski. Con él adelantó el actor de principal. Sí. No spoileó nada. Adelantó que va a haber una segunda temporada. Bueno. Y que probablemente se estrene este mismo año, dijo. Eso no está confirmado todavía. No sabía que era la... Ayer lo vi sin saber que era el último capítulo. Ah, claro, sí, el último capítulo de la primera temporada. No voy a decir nada, ¿eh? No digas nada, por favor. No digas nada. Yo lo voy a ver esta noche.